esta época del año vamos a estar muy pendientes de las bañas. Los cochinos, cuando más frío hace, es precisamente cuando más toman las bañas de barro. En esta baña que ya hemos estado controlando, no la han tomado prácticamente en toda la temporada. Pero ahora, precisamente estos días, y según las huellas que podemos ver ahí dentro, tenemos una tropa de cochinas y un cochino medianete, según se ven las huellas, ¿no? Han estado, por la forma en la que tiene el barro, tiene como esa especie de nata seca. Yo creo que habrán entrado al atardecer, no ha sido de madrugada ni a medianoche. El agua ha tenido tiempo de quedarse como una especie como de nata por encima, ¿no? Si te acercas, podremos verla, mira. En esa zona que tenemos ahí, está muy tomada, pero de tempranito, por la tarde tempranito. Así que vamos a colocarnos muy temprano. Hemos colocado el triestán en este grupo de árboles, de robles, y nos va a servir para camuflarnos. El triestán no lo hemos puesto muy alto, como puedes apreciar si enfocas al suelo. Tenemos una distancia aproximadamente de un metro escasa. Un metro escasa o así. El puesto es precioso. Tenemos aquí una especie de balconcito que nos hemos preparado para camuflarnos y la baña a unos 16-17 metros. Yo creo que aquí vamos a tirar hoy. Tenemos el luminoso, mira, enfoca aquí. Aquí está el luminoso. ¿Ven? Mira, ven, enfoca aquí, ven. Acércate, mira que describe ahí. Ay, a ver qué tenemos aquí. Mira, pirata, mira. Mira, 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 mira. Mira. ¿Eh? Bueno, aquí tenemos a Pirata con 6 meses y su primer cochino. Aquí estamos pisteándolo. Realmente no creemos que él lo encuentre, esperemos encontrarlo nosotros. Él no sabe qué es lo que va a pasar, ni qué va a haber al final de esta sangre. Mira, aquí podemos ver. Mira, acerca, enfoca la punta. Vente para, ponte un, saca un plano así. Tenemos la punta intacta, es el tercer cochino que matamos con la punta. Y mira cómo tenemos la flecha de sangre. ¿Tienes una navaja para apagar el luminoso? Bueno, no hace falta. Voy a utilizar la misma punta para apagarlo. Que vamos a seguir utilizándolo.
Vale. Listo. Yo creo que con la sangre que tenemos aquí, el cochino no está lejos. Ha venido, llevamos de pisteo aproximadamente unos 70-80 metros, con una cuesta abajo con bastante pendiente. Aquí empezamos a llanear, que es justo donde ha soltado la flecha. Y aquí, no sé si se apreciará en la cámara y de noche, con tan malas condiciones para grabar, pero aquí empieza la cuesta arriba y no está, creo que no estará muy lejos. Mira, enfoca la cantidad de sangre que ha dejado aquí, justo donde ha soltado la flecha. Aquí podemos ver. En la bajada, antes de soltar la flecha, viene dando muy pocas gotitas, ¿eh? Solo alguna que otra gotita. Pero seguramente ahora, al soltar la flecha, al dejarla atrás, nos va a dejar más. ¿Vamos? ¿Seguimos? ¿Vamos? Mira, mira, observa, perdón, aquí, mira, si te fijas, si aquí nos fijamos, aquí está la tierra muy revuelta, mira, aquí y aquí. Mira, yo, aquí ha estado el guarro ya caído, ¿eh? Aquí se ha echado seguro. Alumbra, alumbra, escucha, escucha. Mira, lo tiene pirata. Venga ahí, pirata. Mira, no voy, bonito. Venga, mira, mira, mira. Mira, oye, mira, oye, qué buen cochino. Ven, mira. Ay, mira, 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 mira. Oye, pedazo de cochino, ¿eh? Oye, mira, el tío, vamos, parece que ha visto más duro. Oye, a ver. No tiene una boca demasiado grande ni compensar con el cuerpo que tiene, ¿eh? Tiene un buen cuerpo y la boca no es más pequeñita. Un navajero. Como decíamos anoche, aquí tenemos nuestro guarro. Vamos a hacernos cargo de la carne. ¿Y qué vamos a contar? Lo contamos casi toda la noche, lo que tenemos que contar, con toda la emoción, todo ahí en ese momento.